Hola amigos, bienvenidos a este su canal y esto es Hexatlón All Star. Vaya que la situación se ha salido de control y es que aunque en producción y Hexatlón MX ha enviado el mensaje que la gran final será en vivo, vaya que los spoilers están a todo lo que da. Y es que por ahí se filtraron dos informaciones o dos teorías, lo diría yo mejor. Y es que dicen que los finalistas por un lado es Coque Guerrero y Eliud Pulido, mientras que otros colocan a Coque Guerrero contra el Pato Araujo. Lo que sí es una cosa es que no están mencionando el nombre de Mati Álvarez, así es que al parecer pues esta chica no lo logró, aunque todavía no sabemos porque la chica que se dedica a dar toda esta información se deslindó de la información, pero también hizo una situación, es que no negó nada estas cosas. Simplemente se limitó a decir que ella no está dando nada y que obviamente si lo hará, lo hará en sus grupos privados, aunque sabemos que después de ahí pues todo comienza a girar en redes sociales, pero hasta este momento ella ha preferido mantener silencio. Así es que se intuye que probablemente realmente los finalistas estén entre estas cuatro personas. Lo triste es que no está el nombre de Mati Álvarez. Y por otra parte, pues producción está mandando los mensajes de que por favor no hagamos caso de los spoilers. Pero ¿cómo no vamos a hacer eso? Sí, inclusive los atletas por ahí ya están mandando su información. Es el caso de Eliud Pulido. Y no vamos a decir que es él, porque obviamente él está en las tierras del hexatlón, sino que las personas que por ahí manejan sus redes sociales ya filtraron que este domingo, mejor dicho, cuando se va a competir el primer blindaje, pues Eliud Pulido será el rotundo ganador. Así es, así están las cosas. Pues antes no se acostumbraba, o al menos los Instagram y obviamente las redes sociales de los atletas se mantenían muy callados hasta el último momento. Y obviamente en esta ocasión no está pasando, no sé por qué, pero en la página de Eliud Pulido pues sí se filtró ya que él será el primer blindado de esta competencia, haciendo que los spoilers pues obviamente den muchísimas cosas de qué hablar. Ahora yo te pregunto, ¿realmente Mati estará fuera? Y por supuesto todavía se sigue con la duda de David la Bestia, porque venga la alegría, pues acaban de decir que él todavía sigue mal y que al parecer esto va para largo. Este dolor de espalda pues ya lo traía hace meses con la permanencia que ha estado en las temporadas del hexatlón, pues ha agudizado el dolor y mencionan que no es un dolor pues fácil de ser soportable, así es que se intuye que obviamente David no está en la gran final y vaya, muy triste por los seguidores de este competidor. Así es que así están las cosas. Hagan sus apuestas. A mí me gustaría ver más una final de Coque contra el Pato, aunque realmente yo gozaría también la de Eliud Pulido contra Coque Guerrero. Por ahí déjame tu comentario, suscríbete a nuestro canal, activa la opción de notificación. No se te olvide darle manita arriba a nuestro video. Ayúdame a compartir. Yo me despido, pero regresaré con más del Hexatlón. Hasta la próxima.